todos, entrenadores, luchadores, público en general, hoy tenemos la presencia de un gran elemento en la psicología del deporte. Hoy vamos a aprovechar esta visita relámpago que, como siempre, nos ponen a las mejores personas en nuestro camino para seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos en este difícil camino que es con los boxeadores, como entrenadores. Ese proceso que es uno de los más difíciles para todos, la parte mental y psicológica. Podemos ser atletas, podemos ser entrenadores que fortalecemos a un boxeador físico, técnico y tácticamente. Pero la parte mental es algo de lo más difícil que debemos de trabajar con ellos. Y para ello tenemos a una persona muy importante que ha creado un libro, Forjadores de Campeones. Él es autor del libro Formadores de Campeones, Coaches Verdaderos. Es licenciado en psicología con maestría en psicología aplicada al deporte, con ganador del Premio Mexicano en Investigación de Psicología del Deporte y la Actitud Física, Actividad Física. Psicólogo de 2 ciclos olímpicos en Londres 2012, en Río de Janeiro 2016. Trabajó en el Team Romanza con boxeadores profesionales, nada más y nada menos que con una eminencia en los entrenadores mexicanos que es Don Nacho Beristain. Es partícipe de los eventos internacionales, centroamericanos, panamericanos y copas mundiales. Vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado Miguel Ángel Fritz. Gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho el que hayan venido aquí. Como me presentaron, soy psicólogo del deporte. Llevo 20 años trabajando como psicólogo del deporte. Obviamente, pues termino mi carrera en el 2001, estamos en 2021, y siempre me he dedicado al deporte. El boxeo es una de mis pasiones. Si bien es cierto que he trabajado en otros deportes y me gustan otros deportes también, yo creo que el boxeo es uno de los deportes donde más años me he desempeñado como psicólogo, ¿no? Más tiempo me he desempeñado como psicólogo. Y pues eso viene desde la infancia, ¿no? Mi abuelo, que en paz descanse, pues era un amante del boxeo. Nosotros somos de Yucatán, de la península. Aunque llevo 15 años fuera de mi estado, pues en realidad mi abuelo era aficionado de Miguel Canto, ¿no? El mejor mosca en la historia del boxeo mundial. Chato Castillo, Guti Espadas papá. Entonces yo crecí viendo a mi abuelo emocionarse con esos grandes gladiadores del sureste mexicano, ¿no? Y bueno, así fue mi infancia, y por eso ya cuando yo soy psicólogo yo decido trabajar en el boxeo, porque estoy motivado por mi abuelo, ¿no? Que en paz descanse, falleció hace poco. Cuando yo salgo de Yucatán, yo trabajé aquí en el Instituto Veracruzano del Deporte hace 15 años. Y luego de aquí me fui a trabajar al Comité Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional del Deporte. Ahí estuve trabajando 7 años. Y a mí me toca vivir 2 ciclos olímpicos. Uno de ellos estuve muy, muy de cerca con la selección olímpica. A mí me tocó el ciclo olímpico de Londres 2012, donde está Óscar Valdés como olímpico, sus segundos Juegos Olímpicos. Me toca Óscar Molina, Joselito Velázquez. Luego repiten algunos de ellos ciclo para Río, Elías Emidio, Juan Pablo Romero, Pibi, Lindolfo Delgado, Misael Rodríguez. A mí me toca ver cómo llegan ellos al Comité Olímpico de sus respectivos estados, ¿no? Entonces estuve muy cerca de muchos de ellos, ¿no? Hasta el día de hoy, Raúl Curiel, hasta el día de hoy tengo la bendición que con muchos de ellos, que aunque ya son profesionales, algunos incluso entrenan fuera del país, Joselito, Raúl, Misael, Lindolfo, pues ya están entrenando fuera del país, pues con algunos de ellos, ¿no? Nunca me ha gustado anunciarme con los peleadores, pero con algunos de ellos todavía tengo mucho contacto, a pesar de que pues ya ellos están en el profesionalismo, yo ya no trabajo tampoco en el Comité Olímpico. Entonces, pues eso es un poquito de los antecedentes con respecto a mi labor. Este libro que escribí y que
La verdad es que se los agradezco infinitamente porque este es un libro que salió de la pandemia, es hijo de la pandemia. Este libro en realidad es un homenaje a los grandes maestros entrenadores. En este libro aparecen cuatro entrenadores de boxeo: Jesús Cholain Rivero, que es el maestro de Miguel Canto, el que formó a Miguel Canto, el mejor mosca, que tiene 91 años y está vivito y coleando y muy lúcido. Es muy amigo mío, lo frecuento mucho. Aparece otro entrenador emblemático como es Don Nacho Beristain, que es veracruzano, él nació en Actopan y creció su niñez en Jalapa. Él tiene 29 campeones mundiales coronados. Aparece también en el libro Vicente Borrego Torres, que es un entrenador legendario, que ya en paz descanse. Y aparece también, ya se me fue el otro entrenador, pero el profesor Bonilla, Francisco Bonilla, que acaba de fallecer en septiembre, y que desafortunadamente yo hablé con él en agosto y le dije, le voy a enviar mi libro, pero mi libro sale publicado en diciembre. Ya no tuve tiempo de entregárselo, fallece de COVID. Entonces, el estar cerca de estos grandes maestros del boxeo, Bonilla estuvo 25 años como entrenador de la selección olímpica. Cholain estuvo con Oscar de la Hoya en sus mejores peleas, cuando le gana a Julio César Chávez, cuando le gana a Pernell Whitaker, cuando le gana a Miguel Ángel González, lo corona en tres divisiones distintas. Entonces, el estar cerca de estos grandes maestros, pues a mí me nutrió, ¿no? Yo siempre quería, eran mis ídolos, no los boxeadores, sino sus maestros. Quería estar cerca de los maestros. Sí, los tengo la bendición de que a la semana pasada estuve en México y conocí a Carlos Zárate y me tomé mi foto con Carlos. Y, pues así tengo la fortuna de estar, de saludar de mano a varios, ¿no?, ex campeones mundiales de primer nivel. Pero más mi búsqueda era, quiero estar cerca de los grandes maestros, quiero estar cerca de los grandes entrenadores, porque pues ellos han formado campeones no una vez, ¿no? Jesús Cholain no hizo nada más a Canto, también estuvo con De La Hoya, también estuvo con Chololo Larios, lo coronó campeón mundial, también estuvo con Archie Solís, lo coronó campeón mundial. O sea, son entrenadores que siempre han coronado campeones mundiales. Algo tienen de especial estos entrenadores, ¿no? Entonces el libro es un homenaje a esto. Y la conferencia o la plática que vamos a tener hoy, pues voy a abordar tres temas, ¿no? Yo creo que cuando a mí me preguntan ¿qué se trabaja con el boxeador? ¿Qué se trabaja con el peleador? ¿Qué debes de fortalecer en el peleador psicológicamente hablando? Yo creo que aquí, para mí son dos cuestiones básicas. Sus actitudes, actitudes de la actitud de lucha, la actitud de persistencia, la actitud ante la vida, ¿no? O sea, actitudes y valores, que ese es un componente que se tiene que trabajar con los chicos, con los jóvenes, y que los mismos jóvenes tienen que saber que tienen que tener una actitud combativa de principio a fin, que tienen que tener persistencia de lucha, porque la carrera del boxeador es compleja, es larga, es difícil. Entonces, por un lado están las actitudes, y por otro lado, lo que vienen siendo las habilidades, las herramientas psicológicas. Son dos cosas que se complementan, pero son diferentes. ¿Qué tiene que ver las actitudes con las habilidades? Las habilidades, para mí, las habilidades, es que arriba del ring, él resuelva problemas. Él tenga la capacidad de resolución. Eso, para mí, son habilidades. Que él se suba al ring con la seguridad de que lo que se le presente arriba del ring, lo puede resolver. Esos son habilidades y recursos. Y las actitudes es cómo él afronta la vida. Las actitudes es cómo él se comporta en su día a día. Entonces estamos hablando de que las dos son diferentes, pero se complementan. Y para mí, ¿cuáles son esas actitudes que se busca o que se desea en el boxeador? ¿Cuáles son esas actitudes? Y si esas actitudes se pueden enseñar. O sea, por ejemplo, un chico que es pesimista, ¿puede cambiar y ser optimista? Un chico que es entusiasta, es apasionado, quiere entrenar más, quiere aprender más de box, quiere venir a entrenar más, llega temprano a entrenar, es el primero que pregunta si va a haber torneos, ese entusiasmo, esa pasión, ¿se puede enseñar o es algo que ya traen? Entonces, obviamente, es
Es una pregunta compleja, ¿no? Porque, claro, tenemos que partir de la voluntad de nuestro alumno, pero también nosotros, si somos profesores, entrenadores, ¿cómo podemos encender esa llama? A veces se está apagando la llama porque los descalificaron, porque se inscribieron a un torneo y les robaron la pelea, porque a veces estaban muy ilusionados con esta final y no se vieron bien. Entonces, cuando ocurren ese tipo de situaciones, ¿qué tanto es de ellos y qué tanto yo puedo transmitirles? Y yo he llegado a la conclusión de que son ambas cosas, ¿no? O sea, sí es cierto que el chico trae ciertas condiciones, vamos a hablar de actitudes, ¿no? Pasión, entusiasmo, optimismo, tiene esperanza en que van a conseguirse los objetivos. Esas son actitudes, ¿no? Pero por otro lado, también me queda claro que si yo tengo un buen maestro, que si yo soy un buen ejemplo, que si yo soy un buen modelo para este muchacho, pues en los momentos difíciles yo voy a poderlo rescatar también. Yo he tenido la experiencia, y seguramente ustedes, que hay chicos que por una injusticia, que en el deporte, nos guste o no, es muy común esas injusticias, el chico ya no quiere entrenar, o de repente dice, ya mejor me dedico a otra cosa. Entonces, cuando ocurren estas injusticias, muchas veces la tabla de salvación del peleador es su entrenador, su manager, o muchas veces es también la familia. Entonces, si bien es cierto que el chico ya debe de tener esa llama de la pasión, que es un entusiasmo por entrenar, por competir, por llegar temprano, por aprender de los que están peleando a 10 rounds, cómo caminan en el ring, cómo se preparan físicamente. Si bien es cierto que esa pasión muchas veces ya la traen, también es cierto que nosotros como mentores, como maestros, como profesores, tenemos la responsabilidad de mantener esa llama encendida, ¿no? Y estoy hablando ahorita nada más de dos, ¿no? Si se dan cuenta, el optimismo, el boxeador que sabe que tiene una esperanza de posibilidad real de poder trascender a través del deporte. Y la otra que les dije, la pasión. Pero yo puedo hablar también de la persistencia. O sea, el boxeador que yo les pongo un ejemplo, persistencia, ¿no? Johnny González, sus dos primeras peleas profesionales, derrota. Juan Manuel Márquez, su primera pelea, su debut profesional, derrota. Pero derrota con un robo descarado. Descarado el robo. Tan es así que me cuentan de buena fuente, de primera fuente, que Juan, después de su primera pelea que pierde de manera muy dudosa, él piensa en algún momento que el boxeo no es para él. Y entonces ahí estamos hablando de persistencia, porque a pesar de que su debut fue dos derrotas de Johnny y después fue tres veces campeón mundial, y Juan Manuel pues ni hablar ni decir mucho, ¿verdad? Pero empiezan con el pie izquierdo su debut profesional, y cómo ellos tienen esa capacidad de persistencia a pesar de que tuvieron tragos muy amargos en su carrera deportiva, ¿no? Entonces yo creo que esas actitudes que estamos buscando en los muchachos, también nosotros tenemos que ser modelo de ellas. A mí no me ayuda mucho que un chico esté boxeando, se dé una decisión muy, vamos a decirlo, a veces poco justa o extraña, que a veces sucede, y que el entrenador y la familia estén alterados insultándole al referee. A mí no me ayuda eso en la formación del joven. ¿Por qué no ayuda eso? Porque el chico no está aprendiendo, el boxeador, el peleador no está aprendiendo a mantener la calma. Porque el joven no está aprendiendo a que las injusticias hay que saber darles la vuelta. Porque las injusticias van a estar en el trabajo, en la vida, no solamente en el boxeo. Entonces, si a mí me ve ecuánime en una decisión injusta, y no estoy diciendo que la acepte, o no estoy diciendo que yo me resigne o que yo doble las manos y baje la cabeza, no, pero hay procedimientos, ¿no? Hay procesos para yo impugnar una pelea, ¿no? Hay un reglamento, y si yo no estoy de acuerdo, me parece muy injusto, pues hay un proceso administrativo para yo pedir una revisión, para yo impugnar una decisión. O sea, hay un proceso.
Y entonces mi enojo o mi molestia o mi malestar, pues yo la tengo que canalizar de maneras constructivas, ¿no? Voy a impugnar, voy a llevar el proceso. Muchos me dicen, no tiene caso, ni me van a hacer caso, solo voy a pagar en el amateurismo. Cuando haces una protesta tienes que dejar una fianza, y si pierdes la protesta, la fianza se le queda a la autoridad. Entonces muchos, no, ¿para qué voy a pagar si no tiene caso? Entonces nosotros, y estoy hablando, cuando estoy hablando de ese tipo de actitudes, me estoy refiriendo al autocontrol, al control emocional, ¿no? Al control emocional y a la templanza. La templanza es la ecuanimidad, ¿no? Yo necesito en la esquina un entrenador, un manager que me transmita confianza y seguridad. El boxeador necesita que su esquina le transmita confianza y seguridad. Y esa confianza y seguridad se la puedo transmitir si yo estoy ecuánime, si yo estoy estable emocionalmente. Podemos ganar, podemos perder, puede haber un muy mal combate, podemos haber pasado situaciones complejas, pero yo tengo que transmitir y tengo que contagiar de tranquilidad, porque las emociones se contagian. Entonces, y estoy hablando de esta habilidad o de esta actitud, mejor dicho, que es la templanza, ¿no? El autocontrol, el control de nuestras emociones. Entonces, para mí sí es muy importante que el chico, cuando se está formando, nosotros como mentores, como maestros, sepamos que somos uno de los referentes más importantes para él, y es la forma en la que podemos, tal vez no le podemos enseñar, pero sí el ejemplo, como dice el refrán, las palabras convencen, pero convencen por un momento, ¿no? Muchas veces, por una situación, pero el ejemplo arrastra, o sea, el ejemplo contagia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante nosotros como mentores, como maestros o como boxeadores, hasta en el mismo medio boxístico, ¿no? A veces yo sé que pues es un deporte muy competitivo, y que yo sé que hay rivales, y que yo sé que cada uno de nosotros pues tiene su equipo o su grupo o su club o su gimnasio, y que pues el rival es del otro club. Entonces yo tengo que buscar la seguridad en mi equipo, en mi grupo, en mi gimnasio. No la voy a estar buscando en otros lados. Es decir, no solamente es el entrenador, el manager o el profesor, sino es también el joven, de qué personas está rodeando. ¿Son personas que suman o son personas que restan? ¿Mi equipo, mi grupo de amigos, de entrenamiento, es un equipo sano, es un equipo constructivo que me nutre a ser mejor, o es un equipo que donde hay mucha envidia, muchas críticas, hay muchos rencores, ahí es difícil desarrollar competidores, es difícil desarrollar peleadores, ¿no? O sea, todos esos factores, para mí, de los que le estoy hablando ahorita, tienen que ver con actitudes. Traje un poquito un acordeón, pero para ejemplificar, ¿cuáles son esas actitudes que yo siempre busco generar en el peleador? Para mí son 10, que son claves, ¿no? El optimismo, la esperanza, esa es una, ya la vimos. La inteligencia emocional, es decir, el control de nuestras emociones. La prudencia y el autocontrol, que son muy relacionadas, tiene que ver con la humildad. La humildad. A veces creo que ganamos un campeonato nacional y ya sentimos que somos la segunda persona más importante después del presidente, ¿no? Entonces, no estoy ajeno a que el joven tenga un estímulo, tenga un incentivo y tenga premios. Yo no estoy ajeno, pero les voy a platicar una anécdota que yo viví y que me conmovió mucho. Hace aproximadamente mes y medio, yo recibo la llamada de Raquel Rivero. Raquel Rivero es la hija del manager, maestro Jesús Cholain Rivero. Cholain es su apodo. Pues él fue el que formó a Miguel Canto, a Oscar de la Hoya, el que coronó campeón a Chololo, al Archie Solís, y ya está jubilado, tiene 91 años, como les decía, está en su casa. Yo fui a verlo, voy a verlo cuando estoy en Mérida, conversamos mucho. Es una persona muy estudiosa, él estudió historia en la UNAM cuando era joven. Entonces me habla su hija, me dice, de parte de mi papá, por favor, mañana a las 11 llegues a la casa. Yo estaba en Mérida, hace mes y medio. Ok, perfecto. A las 11 de la mañana, mañana
en casa del maestro Jesús Cholain. ¿Por qué me pidió? ¿Por qué me pidió? Porque le avisaban un día antes que Oscar de la Hoya lo iba a ir a ver. Entonces su hija me habla para decirme de parte de mi papá que va a venir Oscar de la Hoya y que quiere que tú lo acompañes para saludarlo también, que te lo quiere presentar. Ah, perfecto. Entonces yo llegué a las 11 de la mañana a casa del maestro Cholain y le avisan que en 10 minutos llega Oscar, y efectivamente se estacionaron varias camionetas, se bajó Oscar de la Hoya, entró a casa del maestro Jesús, abrieron las puertas de su biblioteca, que es otra entrada, y cuando ve al maestro Jesús, Oscar de la Hoya se hincó y le hizo así, una reverencia, pero hincado, Oscar de la Hoya. Le dijo, tú eres el más grande maestro que yo tuve en mi vida. Oscar de la Hoya se lo dijo, y estaban grabando las cámaras, porque llevó unos camarógrafos, unos periodistas del periódico de Yucatán, y me impactó mucho. O sea, como un 6 veces campeón mundial, en 6 categorías diferentes, que es Oscar de la Hoya, se hinca ante su maestro y le dice que fue el mejor maestro que pudo tener. Eso es muy difícil de ver, muy difícil de ver. Yo me cambio de entrenador, estoy hablando mal del otro profesor que me dirigió, yo estoy hablando, si soy entrenador, estoy hablando mal del enfrente, nos estamos grillando, nos estamos peleando. El boxeador a veces, la humildad del boxeador y la humildad del manager. Yo le preguntaba la otra vez a Don Nacho, estuve la semana pasada en México con Beristán, que es veracruzano, es Veracruz de Actopan, y yo le decía que por qué casi ya no habían verdaderos managers o maestros de box, ¿no? O sea, porque ya no hay, así como en la época cuando hablábamos hace 40 años del Cuyo Hernández, ¿no? De Lupe, ya se me fueron los nombres, como 5 de los más brillantes managers que ha dado en los 70s, en los 80s, la época dorada del boxeo. Y Beristán pues era más joven, mucho más joven, 40 años menos, y le tocó aprender de ellos, el Negro Pérez, ¿no? Que fue su mentor de Don Nacho. Me dice, ¿sabes qué pasa? Me dice Don Nacho. La gran mayoría de los profesores, entrenadores, managers, como le queramos llamar, ahora no te preguntan, no escuchan, y ya lo saben todo, ya lo saben todo. Y eso mismo le pasa muchas veces al peleador, ¿no? O sea, yo cuando vi eso que hizo Oscar de la Hoya me impactó. Yo nunca he visto que boxeadores le tengan una, de verdad, una devoción a su entrenador, a su maestro, que sea un ejemplo de vida. Y le dijo, con usted hice mis mejores peleas, los 2 años que usted me entrenó, 7 peleas fueron las mejores peleas, mi mejor forma la alcancé con usted. Entonces yo creo que mucho del boxeo mexicano, el hecho de que a veces no tengamos o sí tengamos avance, depende mucho de la humildad del campeón. Yo a esa foto donde aparece Oscar, que fue muy publicitada esa foto, le puse la humildad del campeón, ¿no? O sea, el campeón que sabe que gracias a su maestro y que también gracias a su esfuerzo y su trabajo de él mismo, pues esa mancuerna logró resultados, ¿no? Y eso me llega a la mancuerna. A mí me dicen, oye, ¿pero qué se necesita? Que el entrenador, que el manager... Para mí, si lo pudiera sintetizar, es un entrenador con vocación. Un entrenador con vocación. ¿Por qué es con vocación? Porque puede estar entrando el norte, pero pues lo entrenamos, vemos la forma de entrenar. Te mando el entrenamiento y lo haces en tu cuarto. Es un entrenador con vocación, está preocupado. No se puede entrenar porque viene el norte, pero buscamos resolver, ¿no? Un entrenador con vocación porque él está buscando cómo mejorar su preparación física, se pone a leer preparación física. Un entrenador con vocación porque a veces tiene que ir a una función, pero es el cumpleaños de su esposa, y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues voy un rato para acá y me escapo de rápido para la función. Y es un entrenador con vocación porque está buscando la manera de cómo nunca dejar solo a su peleador, ¿no? Y ese entrenador con vocación se encuentra con un peleador con pasión, con entusiasmo, con una
emoción desbordada por querer ser a través de su deporte, a través de su disciplina, ¿no? O sea, entonces cuando se encuentra un entrenador, un maestro con vocación, un peleador con pasión, con entusiasmo, con exceso de ganas, que es pasión, deseos de querer ser, cuando se juntan esos dos son imparables, porque tienes un maestro que realmente ama su trabajo y tienes un boxeador que está dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Una vez me decían, me platicaba el profesor Francisco Bonilla, que en paz descanse, me decía, mira al Ratón González, papá de Johnny González, el papá de Johnny González, le dicen el Ratón González, entrenando en un parque público con dos costales colgados, y así sacó a su hijo campeón del mundo. Se me quedó muy grabado eso que me dijo el profesor. No sé qué estudios tenga, yo no sé qué grado académico tenga, pero estoy seguro que con mucho amor lograron sus objetivos papá e hijo, ¿no? Entonces, esos ejemplos de vida, esos testimonios y esas experiencias me permiten lo que me han dicho muchos de esos grandes maestros que salen en el libro, ¿no? De que muchas veces, sin tanto talento, sus mismas ganas, su misma hambre, sus mismos deseos, su misma pasión, hizo superar todo, ¿no? Pero obviamente, como les digo, se necesita esa mancuerna, se necesita esa mancuerna. Esa mancuerna es única, es indispensable, es indestructible cuando se da esa mancuerna, ¿no? Entonces se necesitan conjuntar las dos. Yo creo que en esa parte estoy un poquito con el tema de actitudes y valores y con el tema de habilidades. Como yo les dije, las habilidades, la única diferencia que yo hago con esas habilidades psicológicas o con esas herramientas psicológicas, destrezas psicológicas, es lo que hacen arriba del ring, porque arriba del ring es la hora de la verdad, es su examen, es ahí se muestra y se demuestra el trabajo, si realmente se hizo, ahí se ve la calidad, ¿no?, del trabajo realizado. ¿Y qué se necesita arriba del ring en cuanto a habilidades? Vamos a hablar situaciones reales arriba del ring. ¿Qué se necesita? ¿Qué se ocupa? Y pues obviamente se necesitan muchos recursos psicológicos, destrezas, competencias, habilidades, herramientas. Gracias. O sea, obvio. Muchas gracias. Sí. Sí, me lo podría, de favor. Gracias. Entonces, yo siempre digo, parto de un, después de un análisis, después de pues, un poco de experiencia, llegué a la conclusión de que necesitamos tres cosas básicas. Necesitamos seguramente muchas más, pero básicas necesitamos tres. Yo necesito garantizar que arriba del ring, al momento de la pelea, el boxeador, el peleador, tenga, número uno, confianza. La confianza es la madre de todas las virtudes arriba del ring, la confianza. Número dos, que está igual de importante, la concentración. La concentración, el enfoque, mantenerse enfocado en el trabajo, round por round, orden. El enfoque, la concentración es orden mental. Es una persona que sabe qué es lo que tiene que hacer, round por round. Ese es el enfoque. Ahorita vamos a detallar un poco de eso. Y la número tres, fundamental para mí, es autocontrol. Yo no puedo tener una buena pelea si yo estoy emocionalmente inestable. Emocionalmente inestable para mí son los extremos, ¿no? Cuando un boxeador está inestable emocionalmente arriba del ring, ¿cuáles son los extremos? El que boxea y pelea como caballo desbocado, que sale a tirar ráfagas de golpes sin idea, sin ton ni son. O sea, es un boxeador con exceso de agresividad. Sale a tirar golpes y no sabe ni qué combinaciones está tirando, a qué distancia está peleando. Entonces es un exceso. Es una inestabilidad emocional, pero por exceso. No, está exagerando y está saliendo a tirar golpes sin ideas, sin un plan, sin una propuesta, sin una idea, ¿no? Entonces, eso es exceso de emociones, o sea, desbordado. Y el otro es el defensivo, el huidizo,
el defensivo que se empieza a echar para atrás, ya no intercambia, ya se empieza a correr, ya empieza a quejarse, ya empieza a enconcharse, ¿no? Cierra la guardia, ya perdió la iniciativa, ya totalmente cedió la iniciativa. Ese es el otro extremo de la inestabilidad emocional. Ahí se ve, ¿sabes qué? Ya se puso en plan defensivo, ya se puso a echarse para atrás, ya no tira casi golpes, ya se la pasa cubriéndose, ya se la pasa a veces quejándose. Entonces, cuando hablamos de estabilidad o inestabilidad, eso es lo que tenemos que ver en el boxeador. ¿Cómo está respondiendo cuando hay estrés, cuando hay presión, cuando la pelea está muy cerrada? ¿Cómo está respondiendo anímicamente? ¿Cómo está respondiendo emocionalmente? Y les vuelvo a reiterar, esos son los extremos, pero hay un punto medio. Punto medio emocional, ¿cuál es? Es una agresividad controlada, es una combatividad y con un orden, con una idea, con una propuesta. O sea, él sale a seguir al plan de pelea. Él tiene claridad en lo que está trabajando este round. Ese es el punto medio del control emocional. Y la confianza, ¿qué es la confianza? La confianza, podemos hablar una hora de confianza, pero para mí la confianza es creer convincentemente, o sea, con total convencimiento de que puedo imponer mi pelea. Cuando yo digo imponer mi pelea es porque cualquiera de los que están aquí como peleador tiene un ritmo, tiene una distancia, tiene un manejo del ring, del área del ring, tiene unas combinaciones, ¿no? Tiene 2, 3 buenos golpes. No, es muy difícil, ¿verdad? Pero igual sí se puede, pero que domine 10 golpes a la perfección, no, normalmente tú tienes tus variantes, tus combinaciones muy bien hechecitas. Entonces, en la medida en la que tú impongas tu pelea, en la medida en la que tú desde el principio impongas tu ritmo, impongas tu distancia, impongas tu manejo del área, impongas tus combinaciones, en esa medida yo me doy cuenta que hay confianza. Eso es confianza, imponer mi pelea, hacer mi pelea. ¿Por qué? Porque ¿qué sería desconfianza? El otro imponga su pelea. Estar a reacción del otro. O sea, asumir un papel de simplemente reaccionar a lo que él hace. Entonces, cuando yo me pongo en un papel pasivo, defensivo, ¿no? Es muy difícil que yo pueda hacer mi pelea. Entonces, eso es desconfianza, duda. Oye, ¿qué estás haciendo? Si te dije que lo remataras con gancho, ¿por qué estás haciendo esto? Ahí hay dudas. Ahí te das cuenta que hay dudas. Y entonces, otra de las manifestaciones de la confianza es el plan táctico. Está siguiendo ordenadamente las indicaciones de su esquina. Eso es confianza. ¿Por qué? Porque el que está dudando empieza a improvisar. Oye, te dije eso no lo hicieras, ¿por qué me estás sacando esos golpes? Oye, ¿por qué te estás clinchando mucho? ¿Por qué te estás echando para atrás? Oye, ¿por qué me estás tirando estos golpes? Entonces, en ese momento no está siguiendo un plan, no hay orden. Entonces hay duda y entonces empieza a improvisar, empieza a sacar los golpes. Como se le vayan ocurriendo, ¿no? Digo, no es así, pero es un ejemplo, ¿no? De cuando hay duda, hay desconfianza, hay inseguridad, eso empieza a ocurrir arriba del ring, empieza a improvisar, ¿no? Entonces, ya hablamos de confianza. Y la confianza, para mí es la madre de todas las virtudes, es algo que tenemos que nutrir, tenemos que alimentarla todos los días. Peleador, yo he tenido experiencias fuertes con peleadores, experiencias de éxito, de fracaso, pero algo he aprendido es que el boxeador, el peleador, tiene que nutrir su confianza en los sparrings. Ahorita, dos peleadores con los que estuve trabajando aquí en México, uno va por el título mundial el 10 de abril en Box Azteca, y obviamente
Obviamente, ¿qué es lo que alimenta su confianza? Pues hizo de la semana de 6 días, hizo 4 días de sparring, con peleadores fuertes, del estilo de su rival. ¿Qué está trabajando en los sparring? ¿Cómo termina esos sparrings? ¿O termina satisfecho? Ah, entonces va nutriendo su confianza. Está trabajando las combinaciones que le dice su manager, entonces está nutriendo su confianza. Está trabajando el ritmo de pelea que le pidió el entrenador, entonces está nutriendo su confianza. Es decir, si esos 4 días de sparring él termina satisfecho, de acuerdo a las indicaciones, de acuerdo a las instrucciones que va recibiendo, la retroalimentación que le está dando su coach, su entrenador, su manager, pues es obvio que cuando él termine la semana, el domingo va a dormir tranquilo su día de descanso, porque va a decir, yo hice 4 días de semana de sparring y estuve trabajando muy buen ritmo, muy buena distancia, pues siguiendo bien las combinaciones, rematando como me pedía con estos golpes. Entonces yo voy a dormir tranquilo el domingo. Y eso es confianza. O sea, muchas veces creemos que yo te voy a dar, va a pelear el sábado, ¿no? Entonces el viernes me llaman al psicólogo, a ver, motívamelo. Mañana va a salir como un toro y va a ganar. Entonces yo le voy a echar un speech, o sea, un discurso, una charla motivacional, y luego entonces mañana sale inspirado y gana, ¿no? Esos son falacias, son mentiras. Eso está bien para las películas de Hollywood, ¿no? Está bien, pero no para la realidad. Oye, ¿cómo yo le voy a decir, échale ganas, tú puedes, pero no corre ningún día de la semana? Y se cansa. Y dice, ay, es que ya después del quinto round, después del cuarto, ya mis piernas, pues sí, pero no corres. Eso no es confianza, es falta de trabajo, es falta de disciplina, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, le faltó voluntad, le faltó entusiasmo, le faltó ganas, le faltó pasión. No, primero lo primero. Obviamente lo psicológico es una manifestación, yo siempre digo, mi trabajo... Cuando hay un buen trabajo técnico, hay un buen trabajo físico en el boxeador, mi trabajo muchas veces solo es la cereza del pastel, porque se sienten más fuertes, se sienten más rápidos por el trabajo físico, están trabajando bien los objetivos de los sparring, entonces técnica, tácticamente hablando, entonces pues sí, el psicólogo trabaja muy fácil así, porque se da pues realmente la suma de todos esos, del aspecto técnico táctico, del aspecto físico y del aspecto psicológico, me va a dar como consecuencia que obviamente haya más confianza, ¿no? Entonces me toca trabajar. A veces pongo de ejemplo, me llegó un peleador en terapia intensiva y va a pelear en una semana una pelea importante. Pero cuando llega conmigo ya está en terapia intensiva. Oye, mínimo, si está en terapia intensiva, dame 3 meses y yo vemos la manera, qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces ocurre lo contrario, porque también vamos a poner el ejemplo contrario. A veces llegan peleadores muy disciplinados, muy ordenados, con una buena base de trabajo, y aunque lleguen 3-4 días antes, a veces solo tienen una duda en un tema en específico. Bueno, hablamos del aspecto mental, ¿verdad? Y entonces hablamos de ese, y muy rápido, pero porque tienen buena base, tienen un buen sistema de trabajo. Entonces, aunque no importa, tienen una duda faltando 3-4 días antes de la pelea y es muy fácil de resolver. No te llegan en terapia intensiva, te llegan con una buena base y es mucho más fácil trabajar. Entonces, cuando yo hablo de habilidades psicológicas, ya vimos control de mis emociones, ya vimos confianza, y la otra es concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración es que yo solo estoy atento. Concentración es atención a lo importante. La concentración es energía, se gasta. Por eso es el minuto de descanso, ¿no? Estaba leyendo un libro de Lamazón, hizo el prólogo, Eduardo Lamazón, Lamita hizo el prólogo, donde peleaban una pelea que duró 113 rounds, ¿no? 113 rounds, una pelea real, hace 100 años. Y solamente se detenía la pelea en el reglamento inglés de hace más de 100 años, cuando el otro ya no se podía levantar, ¿no? Entonces, 113 rounds. Claro, a la época moderna actual, pues ¿qué concentración vas a tener después del round número 40?
pues ya nada más por pura voluntad y por puro corazón vas a tirar golpes, pero ya creo que la calidad del boxeo después de 30 o 40 rounds, pues no creo que técnicamente sea muy limpia, muy fina su calidad técnica en peleas de 113 rounds. O sea, esto lo tengo como ejemplo porque la concentración es energía, ¿no? Si yo los tengo sentados aquí 15 horas echándoles un speech, pues después de la hora y media me van a decir, ya, o sea, damos un chance, no, déjame ir a tomar agua. O sea, es concentración, es energía, se gasta. Por eso siempre le digo que la concentración, ¿qué hacemos en el minuto de descanso? ¿Qué hacemos en el disunto? Pues tenemos que recuperarnos, ¿no? ¿Por qué tengo que recuperar? Porque yo tengo que resetear el disco duro. ¿Por qué tengo que resetear el disco duro? Porque aunque haya sido bueno o malo el round, yo me tengo que enfocar en el siguiente. ¿Cómo puedo quedar anclado en el round pasado, atormentado por lo mal que me fue o lo bien que me fue? Porque realmente lo que necesito es enfocarme en el plan del siguiente round. Eso es enfoque, eso es concentración. O sea, es decir, estoy atendiendo a los estímulos más importantes, que es el siguiente round. Obviamente tengo que saber qué hice mal, ¿verdad? Porque pues me están haciendo un ajuste, me están haciendo un en la esquina me están dando una retroalimentación. Oye, ¿sabes qué? La guardia, acuérdate, ya recibiste un golpe, no estás subiendo la guardia. Ah, bueno, atento para el siguiente round, arriba la guardia, pero también el plan de cómo voy a trabajar el siguiente round. Entonces el enfoque tiene que ver con cómo yo le pongo atención a los estímulos importantes, ¿no? Y muchas veces está el papá a un lado gritándole, oye, tira, Entonces está el entrenador, el manager, el maestro, y está su papá ahí a un lado dando instrucciones. ¿A quién le hace caso el joven? Esos son distractores, o sea, eso es no concentración, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Yo sé que el papá, pues, se calienta y se anima y quiere ayudar a su hijo, pero que le ayude mejor quedándose callado, ¿no? Eso es para ayudarle a su concentración. A veces estamos dando los puntajes, el CMB cada tres rounds da un puntaje cuando es pelea de campeonato mundial, ¿no? ¿Es correcto o no? A ver, corríjame. Cuando es pelea de campeonato mundial, tres rounds y dan el puntaje. Otros tres rounds y dan el puntaje. Parciales, ok. Entonces, como yo estoy en el tercer round y dan el puntaje y voy perdiendo, me empiezo a desesperar, me empiezo a ganar la ansiedad. O sea, es decir, el saber mi puntaje y el escucharlo, porque lo dicen en el micrófono, el puntaje, en una pelea de campeonato te van diciendo cómo van los parciales, después de 3 rounds, 6 rounds, 9 rounds. Entonces, el estar escuchando que voy perdiendo, voy ganando, me desconcentra. Entonces, la concentración también es a qué escucho y a quién oigo, ¿no? ¿Quién escucho, quién oigo y a quién veo? Porque si voy a estar escuchando a mi papá, que muchas veces, ¿saben cuál es el motivo de distracción? Cuando yo llego a una arena que es, vamos a poner que voy a pelear contra uno de Torreón y la pelea es en Torreón, ¿no? Entonces, pues cuando yo salgo a la esquina, pues los de Torreón no me están echando porras, sino que me están recordando muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es que me estaban insultando y empezaron con groserías y estoy escuchando lo que no debo de escuchar. Estoy escuchando el puntaje que nada más me pone ansioso. Estoy escuchando a mi papá que está... Entonces, eso es concentración. O sea, concentración significa, tengo que poner la atención a lo importante. Lo importante es la voz de mi entrenador y es la vista hacia mi rival, ¿no? Hacia los ojos de mi rival. ¿Dónde va la vista del peleador cuando estaba boxeando? En la vista del rival. Porque eso me da una visión periférica, me permite anticipar de acuerdo a lo que voy observando, si estoy muy atento, anticiparme, pero me puedo anticipar siempre y cuando esté con mi punto focal, mi ancla visual muy clara, de frente. Entonces, y eso se entrena, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta cuando el peleador está concentrado, no está viendo a su rival o no está viendo a su coach o a su entrenador,
sino que está viendo las gradas, está escuchando los insultos, está escuchando el marcador o la puntuación. Entonces, y también enfoque y concentración es, ¿qué hago antes de pelear? ¿Cómo me concentro para mi pelea? Sí, concéntrate, ¿no? Te concéntrate, vamos a concentrarnos. ¿Qué hago para concentrarme, para llegar al 100% de concentración a mi pelea? Ya empieza el calentamiento, ¿qué debo de estar enfocado haciendo? Ya me empieza a decir mi entrenador qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar los primeros rounds o el primer round. O sea, ya me está preparando el calentamiento mental o el calentamiento físico. Empiezo a manoplear, empiezo a hacer sombra. Ya voy a subir al ring, ya voy a pelear, pero cómo estoy calentando y enfocando la cabeza, la mente. Y la verdad es que hay muchísimos distractores. Hace poco me ha pasado dos veces. Uno con taekwondo y una vez con box. Y fue lo mismo. Es que las cámaras entraron al camerino y aquí, y entonces me seguían a todos lados, y yo le mandé saludos a mi mamá y a mi abuelita y todos. Fíjense, algo tan... A veces uno cree que ya, porque ya tienen 25, 24 años, cosas tan simples. Como fue la primera vez que peleé a nivel nacional, entonces me emocioné mucho. Y estaba, pues, el escenario, los comentaristas del Azteca Team o los de Televisa con El Finito. Y entonces yo me emocioné, pero yo no me preparé concentrado. Yo no trabajé la concentración. El estímulo, el exceso de atención, el exceso de estímulos alrededor no me permitieron estar concentrado. O sea, no discipliné la mente, no discipliné la vista, no discipliné el oído. A mí no me importa que esté la cámara aquí todos los días o más que todos los días, en todo momento siguiéndome. A mí no me interesa ni voltearla a ver o mandar saludos o que estoy yendo a la Azteca, a ti no me importa. Yo sé que lo único que tengo que estar haciendo es repasar mi pelea, escuchar al entrenador, calentar muy bien los músculos, ¿no? Estar muy atento a las indicaciones. O sea, eso es disciplina mental, ¿no? Y les vuelvo a reiterar, el enfoque, la concentración es energía. Entonces, ya vimos dos cosas, ¿no? La primera fue las actitudes y valores, que yo creo que se necesitan para el boxeo, y la número dos, para el boxeo y para la vida, ¿verdad? Y la número dos, que tiene que ver con las habilidades psicológicas que se necesitan arriba del ring, y que eso es la capacidad de resolución arriba del ring. Qué tan competente me siento de poder resolver lo que se me presente arriba del ring. Y eso, la verdad es que una vez se me quedó muy grabado, porque a mí me tocó ver que Juan Manuel Márquez fuera a correr a las 4 de la mañana al cenar a México, a las 4 de la mañana. Él llegaba como 4 y medio. Pero él vive en el sur de México, y el cenar está por el aeropuerto, o carretera al aeropuerto, por Magdalena Michuca, por donde estaba el Foro Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, si él llegaba a 4 y media, ¿qué hora se levantaba? Y él llegaba a las 4 y media y me decía, don Nacho, iba a pelear la 3 contra Pacquiao, la número 3. Y me acuerdo que don Nacho me dijo, lo que ocurra arriba del ring, Juan Manuel lo puede resolver. Yo estoy seguro y convencido de eso por el trabajo que se ha hecho. Entonces, ¿cómo se sube un peleador así? ¿Con qué confianza se sube un peleador así? ¿Con qué enfoque se sube un peleador así? ¿No? Y la verdad es que, para cerrar el tema del enfoque, las benditas redes sociales, ¿no? Dirían por allá, pero la verdad es que eso también es un arma de doble filo, porque ahorita ya no tenemos a veces boxeadores, tenemos influencers. No, están más preocupados por los estados del Instagram o del Facebook, y eso no, de verdad es un verdadero problema, porque a veces en el vestidor están en redes. O sea, yo les voy a platicar una anécdota. La más grande deportista en la historia del olimpismo, de los Juegos Olímpicos, en la historia del olimpismo, es María Espinosa, taekwondo, 3 medallas olímpicas. 3 Juegos Olímpicos, 3 medallas olímpicas. Y ella es, yo sé que ella
dos, tres semanas antes de un evento muy importante, ella se ausenta totalmente de redes hasta después. O sea, ella sabe que, entiendo, quiero suponer, ¿verdad? Estoy haciendo una inferencia en que ella supone que eso puede ser un distractor. Llegan 500 mensajes felicitándote o deseándote lo mejor, y el estar respondiendo a cada uno, agradeciendo y todo, pues a final de cuentas es tiempo, ¿no? Yo lo he vivido en el cenar, ¿no? A veces por estar en redes, se están durmiendo a las 12, 1 de la mañana. Y la verdad es que tienen que descansar sus 8 horas. La recuperación es clave en el boxeador. El descanso es fundamental para que haya desarrollo. Eso sí lo comento porque es un tema muy actual, muy real, que está desenfocando mucho a los jóvenes y a los mismos profesores, ¿no? Una vez me decía un profesor muy amigo mío tabasqueño, me decía, es que este profesor sube 500 estados diarios, ¿no? Entonces, pues él está en otras cosas, ¿no? Bueno, está bien. Pero no solo, está ocurriendo a nivel masivo, no solamente con los niños o jóvenes, sino con los entrenadores, con los maestros. Y la verdad es que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El maestro Jesús Cholain Rivero, cuando abrí la laptop para hacer una transmisión en vivo, me dijo, ¿qué es eso? Le dije, es una computadora portátil. Le dije, y si usted habla, lo van a escuchar en cualquier parte del mundo. Me dijo, ¿cómo? Pues sí, maestro, o sea, usted habla, vamos a hacer un Facebook Live, y lo van a escuchar y le van a preguntar en el momento y puede contestar. Me dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo? No sabía, no le interesa, pero sí tiene 5,000 libros en su biblioteca, 5,000 libros. O sea, por eso tuvo tantos campeones mundiales, ¿no? Porque lo más importante está atento a lo más importante. O sea, él bueno, está muy grande, pero pregúntale a los grandes maestros del boxeo o a los grandes, cómo manejaban sus redes, ¿no? Y te van a decir cómo manejaban sus redes, muy muy mesurados, ¿no? No te están respondiendo mensajes, es más, no están aceptando a cualquiera, son muy mesurados en su manejo, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Perdón. 6:10. Vamos a hablar 20 minutos porque me interesa mucho escucharles. Yo prometí que íbamos a hablar 1 hora y media y los últimos 30 minutos íbamos a responder con muchísimo gusto las preguntas. Entonces, el último tema es la transición hacia el profesionalismo. ¿Qué le pasó a los profesionales que pelearon en el Comité Olímpico? O no sé si fue en el Comité Olímpico, pero los profesionales que pelearon el selectivo para Juegos Olímpicos, ahora de Tokio, que se recorrió Tokio, pero Neri Platas, campeona del mundo, perdió, ¿no? Y todos los profesionales que pelearon con seleccionados nacionales, Luis Ortiz, es correcto, todos los profesionales que pelearon con los seleccionados nacionales olímpicos, todos perdieron. ¿Eso qué significa? ¿No? Tiene varias lecturas, ¿no? Y yo no soy como todo negro o todo blanco, ¿no? Eso es muy fácil. El boxeo profesional es una cosa y el boxeo olímpico es otra. Para eso se necesita una transición, se necesita tiempo de adaptación, ¿no? Tiempo de adaptación. O sea, yo no puedo pasar, si Lomachenko, que fue campeón olímpico, campeón mundial, él dijo que debutaba 10 rounds y que iba a ser campeón del mundo en su primera o segunda pelea, y pelea contra Siri Salido. ¿Qué le pasó a Lomachenko? No, pero Lomachenko dijo, papá también, que es un poquito, Lomachenko es un poquito difícil, o elegantemente, ellos en su segunda pelea iban a ser campeones del mundo profesional, porque yo soy campeón amateur olímpico, campeón olímpico en Londres y campeón mundial en la AIBA, que le ganó a Oscar Valdés en la semifinal, en un mundial amateur. Entonces, si a Lomachenko no pudo con Siri Salido,
Entonces, Lomachenko pecó de soberbio. La soberbia le ganó a Lomachenko. No entendió que para pelear profesional no puede ser de un día a otro, como él lo quiso hacer. Necesitas una transición, una adaptación. Y eso pasó ahorita en el Comité Olímpico o en el selectivo. O sea, todos los profesionales fueron y perdieron todos, ¿no? Invitaron al Canelo, invitaron a Andy Ruiz, que se fueran a evaluar con los del comité. Y yo no quiero entrar en que si les robaron, que si no, que no quiero entrar en esos detalles. Sí, pero el mensaje que les quiero mandar es que se necesita una adaptación, una transición. Y esa transición es gradual, somos seres humanos. No puede ser de un día a otro. Ni Lomachenko pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque son reglamentos distintos. Ya guante de 8 onzas con vendaje profesional. Nacho me lo dice en términos folclóricos jarochos, ¿no? Los golpes son de a de veras, pero me lo dice de otra forma, ¿no? Entonces, pues sí, escuchen el golpe de un profesional y escuchen un golpe de un amateur. Y vean el vendaje, ustedes saben más que yo de eso, vean el vendaje de un profesional y vean el vendaje de un amateur. Entonces, obviamente eso hace que si no tienes una base técnica de profesional, Don Nacho me decía, mira, estos chicos que me llegaron del Comité Olímpico tienen condiciones, tienen cualidades, tienen ciertas habilidades muy interesantes, pero por ejemplo hay uno de este me dice, fulanito de tal no asienta bien los golpes. ¿Por qué no asienta bien los golpes? Porque pues en el amateur son 3 rounds y pues tira ráfagas, ¿no? El profesional pues hay que lastimar y el golpe se tiene que asentar, entonces le falta asentar el golpe, no asienta el golpe, le falta profundidad a su golpeo. Y eso no se lo va a enseñar en 3 meses, en 2 meses, ¿no? Eso lo tiene que ir trabajando. Entonces son cuestiones técnicas, pero que necesitan también una adaptación psicológica. Yo recuerdo un peleador mío con el que estábamos trabajando y de muchos años y seguimos trabajando, cuando peleó su primera pelea 8 rounds, pregunta y me dice, oye Fritz, pues es que yo nunca he peleado a 8 y pues solo hice 3-4 peleas a 6, me fue muy bien, pero ¿y si me canso? Fíjense cómo psicológicamente 1 round de diferencia hay dudas, ¿no? Y es un buen peleador actualmente, muy buen peleador. Pero pues es normal, el chico nunca se está enfrentando a algo nuevo. Nunca ha peleado 8 rounds, ¿no? Iba con un peleador ya veterano, una vez me dice Cholain, ¿no? Me dice, es que me estaban criticando porque sabes, llevaba 80 y tantas peleas y Oscar de la Hoya llevaba 20 peleas. Entonces que le iban a... Que Oscar era, que tenía mucha desventaja, ¿no? ¿Cómo enfrentas a un chamaco con 20 y tantas peleas o 20 contra Chávez, que en ese entonces tenía 80 y tantas? Y Cholain le responde, ¿no? Dice, es que no es la calidad, no tiene que ver con cantidad, ¿no? Tú puedes tener un peleador bien hechecito de 20 peleas, ya listo para un título mundial, siempre y cuando lo hayas llevado muy bien. Y puedes tener uno de 60. Pero técnicamente muy deficiente, ¿no? Entonces algo que también aprendí es precisamente que cantidad no tiene que ver con calidad. Hay boxeadores que no tuvieron una carrera amateur extensa y son extraordinarios peleadores profesionales, ¿no? O al revés, ¿cuántos olímpicos, medallistas olímpicos, se metieron al profesional y qué pasó con ellos? Los que ganaron medalla olímpica en el 68, ¿quién de ellos pudo? Muy poquitos, sí, uno de ellos ahí más o menos bien, ¿no? Pero es, ¿por qué? Porque no se adaptan a la transición, no logran sobrevivir al profesionalismo. El profesionalismo es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que me decía Cholain, me decía, un buen sistema defensivo que construye un buen ataque. Un buen sistema ofensivo. La diferencia, normalmente, ¿cómo están bloqueando los amateurs? ¿Cómo están
Normalmente, ¿cómo bloquean, cómo se defienden los amateurs? Normalmente. Normalmente, ¿qué es la crítica que se les hace? Que normalmente se enconchan, ¿no? Se cierran. Eso en el profesional no sirve, ¿no? Y a veces traen esos hábitos de engancharse o de cerrarse cuando hay 10 maneras de quitarse un golpe. Con las piernas, con la cadera o con la cintura, con el cauteo, con los brazos, con pintas, o sea, hay muchas formas de quitarse los golpes, pero a veces solo se quedan con esa rudimentaria manera en la que a veces, ¿no?, por comodidad o por la velocidad que tienen los tres rounds de defenderse de esa forma, ¿no? Entonces, un buen sistema defensivo construye un sistema ofensivo. Es decir, la técnica defensiva prepara un buen ataque. La técnica defensiva prepara un buen ataque. O sea, ellos parten del principio, en el boxeo profesional no son caramelos, ¿no? Entonces, hay que saber partiendo de una buena defensa. ¿Por qué Zaragoza a los 40 años era campeón del mundo? Y lo perdió con Eric Morales. ¿Por qué a los 40 años era campeón del mundo? ¿Por qué Juan Manuel Márquez a los 40 años estaba en plenitud? Por su sistema defensivo. Juan Manuel Márquez nunca lo noquearon. Nunca. ¿No? A Zaragoza sí, pero fue muy parecido su carrera deportiva. ¿Y con quién entrenaron los dos todo el tiempo? Con Don Nacho. Entonces, ¿qué tenían ellos? Un buen sistema defensivo. Porque un buen sistema defensivo evita golpes, evita knockouts y evita que tu carrera se acorte. Yo tengo un peleador que ahorita está con Don Nacho. Cuando era amateur empezó la Liga Mundial, ¿no? ¿Se acuerdan de la Liga Mundial? Que se empezaron a meter al profesionalismo. Y tuvo dos cortes, él tuvo 4 o 5 peleas, tuvo dos veces salió cortado. Don Nacho lleva 19-0. Solo ha tenido un corte y muy pequeño en la ceja. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora que no tenía antes? ¿No? Eso. Entonces, claro, estoy hablando de cuestiones técnicas, no es mi área. Les comparto un poquito de lo que yo he aprendido de ellos o lo que me han dicho, pero yo creo que para mí el tema psicológico es que el boxeador tiene que entender, vamos a hablar, la transición al profesional de un amateur. Tiene que entender el amateur que en un año no va a ser campeón del mundo, ni en dos, ni en tres. Tiene que entender eso. Oye, es que ya, no, espérate. Si Francisco Vargas fue campeón, fue a Juegos Olímpicos de 2008, y 6 años después fue campeón del mundo. 6 años después. Oscar Valdés fue a Londres, y 4 años después fue campeón mundial. Tienen que entender, y tienen que ser realistas en sus objetivos. Que haciendo muy bien las cosas, 5 o 6 años de trabajo acumulado para empezar a cosechar las mieles del triunfo. No tienen esa paciencia y esa persistencia, esos objetivos a largo plazo, van a crear falsas ilusiones, falsas expectativas. Entonces, número uno, lo que tiene que entender un boxeador es que para disputar un campeonato plata, un Pecar Box, un Continental de las Américas, títulos que empiezan ya a estar clasificados mundiales, un campeonato mundial juvenil, esos títulos empiezan después de 4, 5, 6 años de trabajo, no antes. Y vean la estadística, no lo estoy inventando, vean la estadística. Agarren BoxRec y agarren a los 10 mejores que tiene el país hoy. Gallo Estrada, Berchel o Valdés, y vean cuánto tiempo es en promedio un boxeador mexicano. Entonces, número uno, esas expectativas. Dos, a veces el tener, voy a poner ejemplos, ¿no? Es que me firmó una empresa importante. Qué bueno que te firmó una empresa importante, te está invirtiendo, pero si tú piensas que por tener una promotora importante luego entonces ya eres mejor peleador, pues estás equivocado. Tienes que chingarle diario, tienes que ser muy ordenado diario. O sea, la empresa te va a dar peleas, y las peleas son fundamentales, y qué bueno que tengas una buena empresa atrás, pero más importante es que técnicamente tu desarrollo se vea pelea tras pelea, que cuando peleas a 4 y subas a 6 se vea una diferencia a tu favor, que cuando pelees a 6 y luego a 8 se vea una diferencia en madurez,
en estabilidad, en enfoque, en confianza, ¿no? O sea, es muy importante que ese desarrollo se vea. Oye, una pelea muy cerrada, decía Cholay, a mí me gustan mucho las revanchas, ¿no? Porque la revancha contra el mismo peleador, obvio, se ve quién aprendió más. Entonces, la primera vez que peleamos con Miguel Canto, con Espinal, muy cerrada la pelea, pero la segunda vez Canto le dio una paliza. Entonces, ¿quién aprendió más? Entonces, ¿qué dijo Espinal? Cada vez que me enfrento a Canto, me lo encuentro diferente, porque Canto ya hace más cosas. Entonces, eso significa que hubo más desarrollo de ese peleador. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que el boxeador entienda que cuando empiece a ganar dinero, no es que se compre lo que quiera, no es su dinero, pero la máquina, su máquina de trabajo necesita afinación y balanceo. Su máquina de trabajo necesita, es muy raro ver un peleador que invierta en su cuerpo, que invierta en su preparación. Es muy raro verlo. O sea, normalmente tienen pesos y ya empiezan a pensar en qué carro. Y yo no estoy peleado, qué bueno que tengan un patrimonio, qué bueno que puedan cosechar a través de sus puños, que sus puños les den para vivir muy bien, qué bueno, se lo merece. Pero tienen que entender que su máquina de trabajo, que su herramienta de trabajo, que es su cuerpo, es prioritario. Descanso, alimentación, llevar una buena dieta, invertir en su alimentación, en su suplementación, invertir en su preparación física. Yo entiendo que a veces no tenemos para pagarle a un preparador físico, a un médico que nos haga, yo entiendo, ¿no? A veces hasta pagar una consulta de nutrición o pagarle a un psicólogo, pues no te cobra 100 pesos, ¿verdad? Pero hay formas y hay maneras en que el que busca encuentra. Yo siempre parto de ese principio, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Y ya las últimas ideas es, ¿cómo sé si ya está listo para el profesional? O cómo, me decía un entrenador que aprecio mucho, que quiero mucho, que es un buen entrenador, muy buen entrenador, me decía, ahí en México nosotros nos metíamos a los torneos de reclusorios. A propósito, yo los inscribí al torneo de reclusorios, porque nos metíamos al reclusorio sur, al reclusorio norte, al reclusorio de Tepepan femenil con las mujeres, nos metíamos a boxear en el ambiente más hostil. No son hermanitas de la caridad las que están allá adentro. Entonces, pues son asesinos, delincuentes, mafiosos, y contra ellos vamos a pelear. Entonces, el pelear en el ambiente más hostil como amateur, pues te curte, ¿no? Te hace la piel más gruesa. Entonces yo lo voy a poner a pelear en un ambiente hostil y voy a ver cómo responde. No, pues está respondiendo muy bien ante pelear con el reclusorio, y lo están amedrentando y le están increpando a los reclusos porque va contra el del, pues, el local, ¿verdad? Entonces está respondiendo emocionalmente bien, se está viendo bien arriba del ring. Ya lo metí al torneo Guantes de Oro, que ahí en México ya no está ese torneo, pero ese torneo era de muy grado de dificultad, amateur. Lo metí a propósito a ese torneo, peleadores muy duros, y yo veía cómo está respondiendo emocionalmente, cómo se está viendo en confianza, en seguridad, cómo se está viendo en sus emociones, anímicamente. Y eso me va a permitir saber si ya lo debuto o no. Entonces, el cómo se vaya viendo mi boxeador me va a indicar si ya está listo para 6 rounds, si ya está listo para 8 rounds, desde el punto de vista de la madurez psicológica. O sea, yo tengo que buscar que se vea bien en 4 rounds, que vea lo que yo quiero que se vea, técnica y emocional y confianza, para yo entonces buscar peleas a 6 rounds. Daniel Zaragoza debutó a 8 rounds. Le dijeron a Don Nacho, está loco, Don Nacho, ¿cómo debuta? Pues, y peleó muy bien a 8 rounds. Claro, porque él tuvo Juegos Olímpicos, ¿no? Él es un peleador que emocionalmente era un tigre arriba del ring. Estaba viendo una pelea contra Happy Lora, lo tumban, hasta dio una voltereta de espaldas del golpe, y se para y se pega la cabeza y hace así. Zaragoza era un tigre arriba del ring, era un animal, o sea, era un monstruo. Entonces Don Nacho dijo, este lo debuto a 8, y prohibido, dice, lo tuvo que ir a llevar a debutar a Poza Rica.
porque en el DF no me, la comisión no me lo autorizó, pero sabía por qué lo estaba haciendo. Emocionalmente era un tigre, era, él siempre fue, por eso a los 40 años era campeón del mundo, hasta que Eric Morales le ganó, pero él y tres veces campeón del mundo. Entonces ahí te vas dando cuenta si está para esas lides, para esas batallas, para esas peleas, o todavía lo tienes que aguantar un poquito más, ¿no? Ahí es donde entra el ojo experto del entrenador, del manager, que ya te empieza a ver cosas interesantes y dice, este ya está listo, ¿no? Por último, ¿cómo responde ante rivales difíciles? ¿Cómo responde ante rivales duros? ¿Cómo se comporta ante rivales duros, no? ¿Se crece ante la adversidad? Empieza a volver pasivo, cede la iniciativa. Eso también me lo va a indicar mucho cómo se comporte ante situaciones y retos y obstáculos difíciles, ¿no? Rivales complicados, ¿no? Y sí he visto peleadores, ¿no? Yo tengo muy bonitos recuerdos de peleas muy duras, con peleadores con los que he trabajado, cerradas, a veces mayoritarias, ¿no? Decisiones mayoritarias, ¿no? Pero se bajan cansados, se bajan a veces hasta cortados, pero se bajan muy satisfechos porque fueron muy persistentes, ¿no? A veces, hasta perdiendo, cuando haces una muy buena pelea, muy cerrada, hasta a veces el quedarse con esa inconformidad, a veces regresan con más hambre allí, con más ganas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que básicamente es todo lo que tenía preparado. Yo creo que ya estamos en hora y media, sí, más o menos, y bueno, con mucho gusto les escucho. Bueno, vamos a entrar a una sesión de preguntas por ahí, entrenadores, luchadores o público en general, ¿alguna pregunta para el licenciado? Miguel, sé que pregunta mucho. Jóvenes luchadores, ustedes que van a esa transición del profesionalismo, ¿alguna pregunta? Aprovechen porque tenemos al experto, no sabemos cuándo pueda volver a venir. Vamos, Charrito, Litsi, Corro, Triana. Adelante, adelante. No tienes un peleador que hace cosas bien arriba del gimnasio, pero no tiene la confianza antes de subir, ¿cómo mejorarlo? Sí, es muy interesante esa pregunta y fue algo que se me quedó en el tintero. Qué bueno que lo preguntas. Muchas veces en el sparring se ven muy bien, en el entrenamiento se ven muy bien y al momento de la pelea es diferente. Y la experiencia, al menos cuando me han ocurrido estas cosas, es porque se presionan de más, esperan mucho, están pensando en el resultado, están pensando en qué va a pasar después de la pelea. O sea, mi experiencia me ha dicho que cuando es mucha la diferencia entre se entrenan muy bien, pero arriba del ring no se ven igual, hay mucha presión de por medio. Ellos están generando muchas expectativas, quieren verse muy bien, quieren dejar una buena impresión, y eso les está ocasionando una losa, una carga, una presión extra, ¿no? Y eso a veces es porque quieren, están pensando en ganar en el la palabra correcta no es que estén pensando en ganar, están como muy fijados, muy obsesionados por la posibilidad de ganar o perder. O sea, como que su cabeza se va al resultado y no al plan de trabajo o al plan de pelea. O sea, como que se van hacia el resultado final, que todo el mundo sabemos que al final de cuentas todos entrenamos para ganar, pero se van tanto hacia el resultado final que se les olvida que lo más importante es cómo están resolviendo round por round. Por eso cuando yo trabajo con ellos, les pido mucho que escriban qué es lo que les está preocupando, ¿no? Y te vas a dar cuenta, es que no le quiero fallar a la promotora, es que mi entrenador me ha dedicado mucho tiempo, es que quiero verme muy bien, y está bien todo eso, pero eso no te va a facilitar sacar tu mejor boxeo. ¿Qué te va a facilitar sacar tu mejor boxeo? Seguir el plan de pelea, trabajar tus combinaciones, imponer tu ritmo, hacer tu pelea.
Pero si tú estás hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que van a pensar, o lo que van a decir, o lo que puedan opinar, o lo que va a ocurrir si gano o si pierdo, pues eso me desenfoca, ¿no? Entonces, es muy interesante esa pregunta porque es algo muy común, ¿no? Yo veo chicos que a veces se presionan de más, están pensando de más. La otra vez hablaba con un boxeador gringo y me decía, overthinking, ¿no? Sobrepienso. Estás pensando tanto a cada rato en la pelea que faltan 2 meses. Relájate, vamos a concentrarnos en los objetivos de hoy. Sí, está bien que pienses en la pelea, pero más importante es que te enfoques en los objetivos de hoy. Ok. Muy interesante pregunta, no sé si respondí ahí. ¿Respondí la pregunta? Gracias. Profesor Jesús. Es que el entrenador y el instructor entiendan que hay biorritmos. Si ese biorritmo no se respeta, si sientes que quieres trabajar al 100, hay un desgaste emocional y físico. Entonces, debe de entender que el entrenador debe de entender que hay un biorritmo donde no debo de subir a la cúspide, pero se tiene que volver a subir. Eso, ¿cómo hacerle entender al entrenador que eso es muy importante, que no es una máquina, que es un ser humano que tiene problemas emocionales tanto personales como del inspector social? Correcto, profesor. Sí, los biorritmos entiendo que es como la administración de la carga de trabajo, ¿no? La dosificación de la carga. Y como su nombre lo dice, la carga de trabajo. El otro día platicaba con alguien y me dicen, oye, ¿qué le pasó a Berchel? ¿No? Que le dio COVID, que si estaba sobreentrenado, que si el rebote fue muy del peso, porque fue muy alto y eso se le veía muy lento. La verdad no lo sé, porque yo no trabajo con él ni con su equipo, pero yo sí creo que la carga de trabajo o la administración de la carga de trabajo, es decir, la sesión de entrenamiento, lo que yo le pongo de trabajo, pues tiene que ser, yo no soy experto, pero tiene que ser variable, ¿no? Variable, pero obviamente también al mismo tiempo que es variable, porque no todos los días lo voy a poner a correr 10 kilómetros o 20 kilómetros o 5 kilómetros, algún día tocará velocidad, algún día tocará resistencia, algún día tocará fuerza en cuanto a lo físico, otro día tocará sparring, otro día no tocará sparring, tocará escuela de combate o escuela de boxeo. Entonces, eso es clave, ¿no? ¿Por qué es clave? Porque el día del examen, el día de la pelea, yo tengo que llegar en mi forma deportiva óptima. Para poder llegar en mi forma deportiva óptima, yo no necesito llegar ni por exceso sobre entrenamiento, ni por deficiencia, ¿no? Falta de entrenamiento. O sea, yo tengo que tener el suficientemente trabajo y descanso. Por eso se dice que el entrenamiento es el arte del trabajo y el descanso. El saber combinar esas dos cosas es lo que me va a permitir desarrollar tanto técnicamente como físicamente, ¿no? Entonces es muy importante porque a veces pensamos que entrenar más todos los días es mejor. A veces hay ese tipo de errores, ¿no? Lo pongo a correr en la playa todos los días y aparte vamos a hacer aquí 500,000 repeticiones y aparte el sparring, entonces a veces esos son mitos. Más horas de entrenamiento, mucho mejor. No es cierto. Es más importante la calidad que la cantidad. Es más importante el tener bien administrado y bien dosificado mis objetivos de entrenamiento que ponerlo a esparrear 20 rounds. Y yo honestamente, ahora que estuve en el gimnasio Don Nacho, yo nunca vi que un día sus boxeadores estuvieran arriba de 8 rounds haciendo sparring. Claro, son peleadores de 8 rounds, ¿verdad? Pero pues no los ponen a hacer 40 rounds de sparring, o 30, o 20, pero sí he visto entrenadores que hagan eso. Yo sí lo he visto, no me lo han contado. No sé, entrenadores que ponían 15 minutos de sparring sin descanso. Yo digo, bueno, habría que ver qué objetivos, en qué etapa. Tampoco yo puedo a la primera decir descalificar, pero sí me parece que si vas a pelear a 3-1, a 6 rounds, pues si yo te pongo 25 rounds de sparring sin descanso, pues como que va a estar
como desfasado lo que voy a hacer con lo que me estás poniendo, ¿verdad? Y acuérdense mucho, la edad deportiva. Yo puedo tener un profesional y debutó a los 17. Ese profesional que debutó a los 17 es muy diferente que el que debutó a 22 años o a 20 años. Es muy diferente. Los dos van a debutar, pero la carga de trabajo, uno es juvenil todavía, a los 17 para mí es juvenil, no ha embarnecido, está en desarrollo, pero ya debutó. Y el otro de 20 ya está un poco más embarnecido y también más. Entonces la carga cambia. La carga cambia. Yo no puedo ponerle una carga de adulto a jóvenes que aunque ya hayan debutado, y yo no tengo problema que debuten a los 17 o 18, siempre y cuando tengan las armas, pero sabiendo que a ese de 17 o 18 no le voy a poner la misma carga que el de 24 que ya lleva 20 peleas. Yo tengo que individualizar según la edad deportiva y la edad cronológica. Es muy importante. Los dos debutaron, pero uno le lleva 3 años de diferencia, es diferente. Por eso en el deporte se habla mucho de edad deportiva más que la edad cronológica, ¿no? Eso pasa porque a veces en Juegos Olímpicos están debutando a los 25, 26 porque ya fueron a 2 Juegos Olímpicos. Pasa mucho con el bloque socialista, búlgaros, rumanos, polacos, rusos, que dices, ah, está debutando a 25. ¿Por qué? O chinos, ¿no? Había un chino muy famoso que fue doble campeón olímpico. Sí, está debutando tarde, si le quieres llamar así, pero tiene 400 peleas amateur. Yuriorkis Gamboa, Erislandi Lara, sí, pero tienen 500 peleas amateurs. Y están debutando durísimo, fuerte, pues sí, pero, o sea, por eso es muy importante. Todos esos factores, pues es el arte del entrenador, ¿no? No hay un librito y ni una fórmula que me dé la receta exacta. Ahí es donde el ojo clínico y el experto del entrenador saben si ya está listo y saben qué carga de trabajo poner y según la edad cronológica y sobre todo la edad deportiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Bueno, una pregunta. ¿Cómo puede sacar a usted a un pugilista después de disputar de profesional sin perder? Porque hubo un caso aquí con el Gusano Tomás Rojas, que tenía su pugilista que vencía en el torneo. Este chavo había ganado 2 veces el torneo de guantes de oro, creo. Y este chavo lo debuta en el profesional, pero pierde. Vuelve a pelear y pierde. Y creo que tuvo una tercera pelea y perdió. Y realmente creo que el chavo se desapareció del torneo. Parecido a Johnny González, ¿no? Que en su debut tuvo 2 derrotas, o Juan Manuel, que en su debut tuvo 1 derrota. Es muy interesante eso que dices, porque definitivamente si el chico viene con una trayectoria amateur interesante y tiene 2 o 3 derrotas, no hay nada más duro y doloroso para la autoestima y para la confianza que una derrota. Es durísimo una derrota cuando hay expectativas altas, cuando hay mucho como mucha esperanza en esta promesa. Por eso a veces he pensado que el tener muchos reflectores en una etapa temprana, porque pues a final de cuentas no era más que un debutante, el tener muchos reflectores es muchísima presión que a veces un joven a esa edad no está preparado para controlar, para gestionar. O sea, se genera tanto, sales en el dictamen, sales en el Lotiver, llegan a tu casa a hacerte una entrevista, viene un buen promotor a estar tras de ti, se dicen cosas muy interesantes. Eso es una presión muy pesada para un joven de 18, de 19, de 20. Hay que hacer un trabajo. Definitivamente eso es una cuestión psicológica. Y por experiencia, a veces digo que en ocasiones el tener mucho talento o muchas condiciones, a veces es una maldición. Y lo digo con respeto porque esperamos tanto, ponemos tantas ilusiones, generamos tantas expectativas, queremos tanto, que terminamos sin nada, ¿no? Entonces ahí
definitivamente se tiene que hacer un trabajo, o no en este caso particular no conozco, pero ahí yo creo que desde la primera derrota, le dije a mi amigo, el entrenador de gimnasia de aquí de Veracruz, le dije, desde la primera derrota, o desde la primera caída en este caso, hay que hacer el trabajo psicológico, porque si no hacemos el trabajo psicológico desde la primera caída, cuando venga la segunda caída, estoy hablando de otro deporte, pero es muy similar, cuando venga la segunda caída, ya se va a arraigar el miedo, ya se va a arraigar la desconfianza. O sea, hubo una caída, vamos a trabajar sobre esa caída, vamos a resolver esa caída para que sea más fácil, porque si ya hay dos o tres caídas seguidas, ya va a ser más difícil sacarte de ese problema, del hoyo, ¿no? Ya es mucho más difícil. Y... está más cerca. Mi pregunta es, ¿en qué etapa de la preparación física de un peleador es necesaria la psicología? ¿Siempre para competir tiene que ir a una ayuda psicológica? Sí, yo creo que... he tenido la bendición de que en 20 años que llevo de psicólogo, casi siempre he trabajado con deporte competitivo, ¿no? Casi siempre. O sea, ¿a qué le llamo deporte competitivo? No utilizo la palabra alto rendimiento porque luego está medio compleja esa palabra de... Ahorita ya gané una medalla y el IBD me dice que soy de alto rendimiento, ¿no? Entonces esas palabras a veces es muy... Pero deporte competitivo es que ya fue una olimpiada, ya está entrenando todos los días... ya compite para llegar a una selección nacional juvenil, por ejemplo, ya es deporte competitivo. Eso es como que lo que yo me he enfocado 20 años. Realmente yo creo, si a mí me preguntaran cuándo se debe de trabajar, yo creo que mientras más temprano es mejor. Vas a crear hábitos saludables de pensamiento, de salud. Entonces, yo creo que si a mí me dijeras en un mundo ideal, claro, que yo entiendo, si yo vengo aquí a ver a un club de tenis con el que mi compadre trabaja, pues, ¿cuánto les cuesta contratar a un psicólogo, ¿no? O al club de gimnasia de mi amigo, es muy difícil, ¿no? Resulta un psicólogo, 500 pesos, no sé cuánto más o menos estén cobrando por acá, pero, oye, si voy a venir a trabajar, es muy difícil. Por los costos, ¿no? Pero por otro lado, lo ideal es que más temprano trabaje el joven que está compitiendo o el joven que se está formando, más temprano trabaje con la preparación mental, mejor. Un buen psicólogo seguro en el deporte va a ayudar mucho. Y eso también lo comento porque todavía me ha tocado a veces entrenadores o maestros o profesores que dicen, es que yo no necesito aquí un psicólogo, ¿yo para qué quiero un psicólogo? O sea, todavía, ya es menos que hace 20 años, y ahora el psicólogo sí se le busca para el área deportiva, sí hay, saben que hay un psicólogo y que sirve y que puede ser útil, pero mucho tiempo se tenía de que no, o sea, aquí el psicólogo no, ese yo lo hago, o sea, yo como entrenador, yo soy el que da la cuestión mental y yo lo ayudo en la confianza. Pero respondiendo textual a tu pregunta, yo en el mundo ideal, a mí me encantaría que hubieran psicólogos desde la etapa temprana. Una experiencia rápida, yo fui peleador profesional muchos años. Algo que apenas... Algunos conocen, algunos no, que me conocen directamente, ¿no? Yo antes de salir a pelear, debuté en la Ciudad de México, me tiró un guante de oro. Yo desde que peleó, yo sufría de bullying en la primaria, pero eso lo dejé y por eso me metí al boxeo. Entro al boxeo amateur, debuto en la Ciudad de México, me va a empezar bien, pero yo siempre, muchos saben, varios me conocen. Yo antes de salir a pelear, lloraba dentro del baño, me daba mucho miedo. A lo largo de los años, como a los 27 años, ya teniendo ya bastantes peleas profesionales, alguien se acerca a mí y me dice, yo te puedo ayudar, yo manejo lo psicológico. ¿Cómo dice caso? Peleé igual en, fui a Monterrey, gané, fui a México, gané. Pero siempre antes de salir al ring, yo me llegaba al baño a llorar, o sea, era del miedo.
del transcurso de... Y ya voy con el psicólogo, le hago caso que me va a apoyar, y ya descubro que yo era de la ida de salir de mi casa a la escuela. A la escuela era el miedo que yo sentía del camerino al ring. Y es cuando descubro que ya, o sea, me ayudó bastante lo psicológico. Y ya en las posteriores peleas ya se le dio concentrado. Ya perdía o ganaba porque ya condición física, ¿no? Pero ya lo mental ya estaba ahora sí que solucionado, ¿no? Pero sí, tiene razón usted. Siento que lo psicológico debe de trabajar de siempre. Porque no, siempre nos hacemos los fuertes, pero realmente en lo interno no sabemos cómo estamos, ¿no? Sí, le puede pasar a él. Sí, a los 27 años, imagínate, si tuviera 10 sí. años antes, ibas a tener una mejor carrera, probablemente, pues un área más a tu favor, ¿no? Así es. Adelante, adelante. Bueno, hay ocasiones en las que el boxeador arriba del ring se limita a hacer su trabajo como es. Se debe al miedo a cansarse. Entonces, ¿cómo combatir en contra de? Por miedo a cansarse no hacen su trabajo correctamente. El tema de la fatiga en la pelea, el tema del miedo a cansarse, o sea, el tema de, y si no aguanto los 10 rounds o 8 rounds, el tema del temor, yo lo contrarresto, o no yo, se contrarresta de dos maneras, ¿no? Un buen trabajo físico, pero que me mida con exactitud que yo estoy preparado. O sea, vamos a ponerlo así, te voy a poner ejemplos concretos. Yo tengo un preparador físico de primer nivel, amigo mío, me dice, mira, yo hago un chequeo, ¿no? Entonces, corren miles. Un mil metros como a 3:05, 3:02, 1000 metros, que es un paso muy rápido. Si él me hace 4, de acuerdo a mi test, con tanto de descanso, ya está preparado para tanto round. O sea, es decir, él te dice, ¿cuál es tu miedo? Si mira tus tiempos, mira tu tiempo de recuperación, mira tu frecuencia, ¿cuánto tiempo ya estás en un minuto? Ya estás otra vez en 120, 140. Entonces, él te demuestra con hechos, con evidencia, de que tu cuerpo está listo para 8 rounds. Es decir, esa es la manera más poderosa de que yo te contrarreste una idea de miedo a cansarme, ¿no? Es porque yo te muestro con números, con tiempos, con distancias, que tú no tienes... O sea, ya hiciste tantos tramos y estamos trabajando a tanto... No tengo ningún problema, no te vas a cansar. Y la segunda tiene que ver con el temor, es con lo que estás haciendo en los sparring, ¿no? Si tú estás sparreando a un buen ritmo de pelea y estás sparreando más o menos los rounds a los que vas a pelear y te estás sintiendo bien al final de los sparring, o sea, si estás sparreando, vas a pelear a 8 y esta semana sparreaste 6-8, por un decir, ¿no? 4 días sparreaste y los últimos rounds trabajaste muy bien a buen ritmo, yo te digo, oye, vete en el video, te estás viendo a buen ritmo, te estás viendo a buena distancia. ¿Cuál es el temor? Si en tus sparring, tus últimos rounds los estás viendo bien. O sea, es decir, yo quiero que esa creencia o ese miedo a no aguantar los 8 rounds o los 6 rounds o los 10 rounds, te pueda demostrar con hechos, con evidencia, tanto física, con tiempo, como en la realidad de tus sparring, aquí en el ring, yo te pueda demostrar que esa creencia o ese miedo o ese temor es infundado, porque los hechos y la evidencia me están demostrando otra cosa a tu favor, ¿no? Entonces yo es la manera, y también le digo, y ese temor que tú tienes, ¿en qué está basado? ¿Cómo lo sustentas? Y te das cuenta que muchas veces es un invento de la cabeza, que no tiene ninguna, o sea, no, creamos fantasmas, ¿no? Las pesadillas. Una más, por favor, para concluir. A ver, tenemos dos. Bueno, dos. Dos. Buenas tardes. En mi experiencia con usted personal, pues mi primer competencia fue bloqueé, pero fue apoyo. Usted me dio una noche antes. ¿Qué pasa? ¿Usted qué hace cuando un atleta, llámese el deporte que sea, se bloquea en
momentos, ya sea de la pelea, de la carrera, en el momento principal, ¿qué es lo que usted nos podría dar como mensaje para hacerlo a nuestro profesor? Sí, muchas gracias, Octavio. Octavio es un extraordinario deportista paralímpico y tuve el honor y la bendición de conocerlo hace 15 años que viví aquí. Y bueno, hasta el día de hoy es maestro de educación física y lo quiero mucho, igual que a toda su familia. El tema del bloqueo mental, el por qué no estoy rindiendo a la competencia o en el momento importante de la competencia me bloqueo mentalmente, tiene que ver básicamente con lo que estoy pensando. Lo que estoy pensando, la calidad de lo que estoy pensando, mis creencias sobre lo que va a ocurrir, la interpretación de lo que está ocurriendo. O sea, cuando me dicen, me bloqueé, es porque estoy pensando basura. Me bloqueé es porque mis pensamientos son muy destructivos. Normalmente cuando me dicen es bloqueo, y sacamos muchas veces con la entrevista, con el diálogo con ellos, que efectivamente su bloqueo parte de que pensamientos son autodestructivos muchas veces, ¿no? O sea, si tú me dijeras, ¿qué exactamente puedo hacer con mis deportistas ahora que eres maestro, profesor? Seguro, explícame a qué le tienes miedo. Dime qué te preocupa en este momento. Dime qué es lo que estás pensando sobre la competencia. Cuando ellos se abran y te empiezan a explicar o te respondan estas preguntas, te vas a dar cuenta que muchas veces es muy negativo lo que están pensando, lo que están analizando, lo que están esperando. A veces es muchas cosas negativas que traen. Entonces, terminamos, por favor. Tocando este mismo tema sobre bloqueo mental, hay una situación en uno de los gimnasios, uno de los peleadores, se entrena fuerte, se desempeña bien, tiene un peleador, se prepara en el gimnasio, todo. Pero el día que llega la pelea, renuncia, vómito, dolor de cabeza, ya en varias etapas, tanto en los ciclos olímpicos que estuvo como actualmente en el entrenamiento, pasó por ello. A veces, como comenta, es muy difícil pagar a un psicólogo, pero ya no podemos estar ahí todo el día con él. ¿Qué podemos hacer o qué se le puede hacer, qué actividad se le puede dar para no tener esos distractores? Eso es lo que hace Javi. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes y tocaste un tema muy complementario, Octavio, muy interesante. Cuando ocurren ese tipo de bloqueos y luego empieza a somatizar el cuerpo. Yo tengo deportistas que cuando me llegan, cuando antes de competir se les inflama el estómago, colitis nerviosa. Real, diagnosticado. Hay otros que les empieza a faltar aire. Tenía un competidor de Taekwondo que le salían ronchas aquí abajo en el cuello, le salían ronchas nerviosas. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso. Urticaria, sí, nerviosa. O sea, es real, ellos no se están imaginando, o sea, sí tienen a veces pensamientos a veces muy negativos, pero la manifestación que están teniendo del estrés o de la ansiedad es real. Realmente están sufriendo, su cuerpo está sufriendo, está teniendo un síntoma, una repercusión. Por eso, mucha de la intervención que se hace a nivel psicológico no solamente tiene que ver con los pensamientos, que fue la primera respuesta que le hice a Octavio, sino tiene que ver mucho con como le llaman body language, ¿no? Mi lenguaje corporal. ¿Cómo ayudo a mi cuerpo a mantenerse relajado, estable? ¿Cómo ayuda a mi cuerpo a que fluya el movimiento? Fluye el movimiento, no haya tensión, mi respiración esté rítmica, no agitada, ¿no? Entonces, ahí entran las dos cosas que son muy complementarias: el bloqueo mental, que tiene que ver con cómo controlamos nuestros pensamientos, y la parte corporal, cómo ayudamos a mi cuerpo a que ayude al movimiento, a que contribuya a un buen movimiento. Y tú me haces una pregunta muy específica, muy interesante, de qué hago yo como entrenador, porque empieza a llorar o le empiezan a dar ganas de ir al baño cada 5 minutos, o de repente le dan ganas de vomitar, náuseas, mareos, real. Obviamente,
Eso, si ya se tienen 3, 4 o 5 eventos así, no se lo voy a quitar con una charla. Mi experiencia me dice que vamos a tener que hacer un trabajo, 4, 5, 8, 10, 12 sesiones, y vamos a ir viendo por ensayo y error, es decir, qué le funciona. Vamos a hacer una técnica de respiración. ¿Sirvió? No, me sentí mal, peor. Bueno, vamos a hacer una meditación, vamos a poner unos audios de meditación. ¿Te sirvió? No. No, pues ¿sabes qué? Vamos a cuestionar esos pensamientos erróneos que a veces se te invaden la cabeza. ¿Te sirvió? No, pues más o menos. Y entonces ahí te vas dando cuenta. Utilizo primero la respiración o segundo la meditación. De repente, ¿qué es lo que traes en la cabeza? De repente, el movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo ejercicios de tensión y relajación. Tensión y relajación. Eso se llama relajación muscular progresiva. Hay otro que se hace con muchos ejercicios de visualización. Entonces voy probando, de repente les doy 4 o 5 y me dice, por ejemplo, me decía un boxeador ahorita, no, la visualización no, pero lo que me dijiste de exagerar el movimiento, de ampliar el movimiento, sí me sirvió. Lo de la respiración sí me sirvió, sacar aire cuando estoy impactando, sacar aire fuerte, 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 sí me sirvió. Ah, entonces hicimos 4 técnicas, le sirvieron 2. Vamos a probar con esas 2 para tu siguiente sparring, para el siguiente torneo. Y así nos vamos. O sea, no te podría decir con una fórmula exacta, pero sí creo que tengo como un abanico de herramientas psicológicas, técnicas psicológicas, relajación, visualización, control de pensamientos, control del tono muscular, relajación progresiva, que vas aplicando con él y vas viendo cómo responden y te vas quedando con las que le están siendo útiles, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. De cualquier manera, ahorita voy a contestar las últimas 2. En mi página de Face y de Insta, yo estoy subiendo a veces cosas muy didácticas, como explico un poco a veces una técnica, tengo un video de visualización, y ahí más, con mucho más detalle, porque pues, una hora de visualización, una hora de relajación, y hablamos solo de eso. Bueno, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Una es personal, aprovechándote, porque... Bueno, ahí vamos a tener el contacto para podernos apoyar. Si nos apoyas, ahí puedes dar tu Instagram o tu Facebook. Tenemos nosotros una muchachita que acaba de firmar con una empresa americana. Ya la vamos a formar y a fortalecer para su debut profesional. La próxima semana ella va, es Litsi, la bomba que está allá atrás. La próxima semana va a hacer un trabajo con campeonas del mundo, porque una de la misma empresa va a debutar, va a pelear por un campeonato mundial, Erika Cruz. Y no sé qué consejo psicológico le podrías dar, porque yo le he dicho que las cosas ya van a cambiar, ¿no? Ya aguantear con sus compañeros y eso, pues es una forma de confianza. Yo la veo muy tranquila, pero creo que allá sí nos las van a golpear fuerte. Y una parte también de madurez emocional hacia nosotros los entrenadores, ¿no? Que familiarizamos esa parte y a veces también sufrimos los daños de ellos. ¿Y Lindsay? Sí. Litsi, yo creo que, digo, no soy entrenador, ¿verdad? Pero para mí el hecho de que tú siempre tengas la humildad de escuchar lo que te dicen cualquier profesor que tenga un comentario positivo. Por ejemplo, ahorita que te vas a esparrear con gente que ya tiene... Yo a Erika Cruz la conozco, yo trabajé con ella para los ciclos de Londres, la conozco perfectamente y me la saludas mucho. Gente que tiene mucha experiencia boxeando, siempre es bueno ver qué hacen arriba del ring, cómo caminan. Una cosa que me gustaba mucho de Kika Chávez, la aprecio y bueno, he platicado 2 o 3 veces con ella. Ella, cuando Juan Manuel Márquez estaba esparreando, la Kika siempre estaba pegada ahí, pegada. Siempre le encontraba algo nuevo que aprender a Juan, ¿no? O sea, aprendía mucho por observación. Y mientras tú tengas esa humildad de ver cómo entrenan, cómo se comportan, cómo caminan en el ring, cómo trabajan la preparación física, cómo escuchan. Mientras tú tengas esa humildad, seguro vas a aprender mucho, seguro, ¿no? O sea, yo creo que es para mí la principal virtud para que podamos desarrollarnos, es la humildad. La humildad nos va a dar siempre las ganas y las ventanas abiertas para el aprendizaje y nuestro desarrollo. Te saludas mucho. Por ahí hay una pregunta de la
la transmisión en vivo aquí de la página de Boxeo Veracruzano. Yo la perdí por ahí, no sé si algo dicen del miedo. ¿Cómo pueden vencer al miedo a ser dañados en una pelea? Esa es la pregunta que hacía creo que Arley. Garcip Ari. ¿Cómo? Garcip Ari. Garcip Ari. Sí, a mí me gusta mucho la frase, ¿no?, que decía Jordan, que decía, el miedo es una ilusión, ¿no? El miedo es una ilusión porque es creer que nos va a pasar algo malo, ¿no? Es una ilusión. O sea, si es una ilusión, es correcto lo que dice Jordan, que el miedo es una ilusión, porque es imaginarnos que algo nos va a pasar, algo malo nos va a pasar. Ese es el miedo, ¿no? La raíz del miedo es creer eso. Y obviamente, ¿cuál es el principal error que comete la mente cuando tenemos miedo a lo que nos va a pasar arriba del ring? Pues el escenario más catastrófico, ¿no? El escenario más catastrófico que nos pueda ocurrir arriba del ring. Y entonces a eso los psicólogos cognoscitivistas le dicen que es el catastrofismo, ¿no? El catastrofismo. O sea, pienso que arriba del ring me puede ocurrir lo más catastrófico. El fatalismo, ¿no? Me va a ocurrir arriba del ring algo fatal, ¿no? Y yo estoy bien claro y bien consciente que el boxeo es un deporte de alto riesgo. Lo tengo bien claro y bien consciente. Pero ¿cómo contrarrestamos ese miedo o esa ilusión? Otra vez me decía un preparador físico, mira, cuando yo empecé a entrenar con tal peleador de muy buen nivel, ya lo había noqueado 2 veces, tenía pues una situación, decían que era de mandíbula débil, ¿no?, que su mandíbula era muy de cristal, ¿no?, daba buenas peleas, pero no, y me dice, yo no creo en eso, empezamos a trabajar físicamente, no es por mí, es por él, es un tipo súper dedicado, y físicamente se ha visto muy bien, no lo han vuelto a noquear, o sea, no lo han vuelto a poner mal arriba del ring, o sea, entonces me dice, es que no es que tenga la mandíbula de cristal, simplemente para mí, yo como preparador físico, creo que le faltaba un poco más de preparación física. A Márquez nunca lo noquearon, la preparación física de Márquez era impecable, tenía un preparador físico de primera. Entonces yo creo que el miedo va a existir. Tenemos que aprender a vivir con ese miedo, es natural, es instintivo el miedo. Si no tuviéramos miedo, el Homo sapiens no existiera, nos hubieran comido los dinosaurios. Gracias al miedo es que estamos vivos hoy como especie humana. El miedo es necesario, pero hay que entender que la mayor antídoto, la mayor manera de poder contrarrestar el miedo siempre es con mi trabajo. La seguridad de mi trabajo, con la seguridad de los rounds de sparring acumulados a mi favor, de los kilómetros físico de correr y de preparación física acumulados a mi favor. Esa es la seguridad, el trabajo acumulado, ¿no? Una pregunta más por ahí para cerrar esta excelente ponencia. ¿Cómo contrarrestar un boxeador que es negativo? Sí, afortunadamente, y qué buena pregunta. Hay un libro que se llama Aprenda Optimismo. El autor es Martin Seligman. Martin Seligman es un monstruo de la psicología mundial. Martin Seligman. Y su libro se llama Aprenda Optimismo. Él demostró, después de 40 años de investigación y ser mejor psicólogo de Estados Unidos, él demostró que el optimismo se puede aprender. Él dijo, yo era la persona más pesimista del mundo y lo demostré conmigo mismo y con mis hijos, aprendí a ser mejor padre. Entonces sí es cierto que hay gente que es muy pesimista, muy negativa, seguro que hay gente muy pesimista y negativa, pero también es que seguro que esa gente le invierte tiempo y esfuerzo a su desarrollo psicológico, puede aprender a ser mejor optimista. Yo parto de un principio cuando empiezan a trabajar conmigo, que tenga y quiera cambiar. Como en Alcohólicos Anónimos,
Si no aceptas, aunque te traigan al mejor psicólogo, además le traigo a Seligman al pesimismo, al pesimista, le traigo a Seligman, al mejor psicólogo, al que escribió su libro de Aprende Optimismo y que ha ganado todos los galardones en psicología, y si yo se lo traigo aquí a Veracruz, y si él no acepta o no quiere generar un cambio, no tiene la voluntad, la disposición, pues aunque yo le traiga al mejor psicólogo, no va a cambiar su manera de pensar. Pero sí es posible, y se ha demostrado, la ciencia psicológica ha demostrado que se puede aprender a ser optimista, más optimista en la vida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a la licenciada de psicología Miguel Ángel Pérez. Bueno, antes que nada también agradecerle a entrenadores, boxeadores, público en general, toda la gente que está aquí reunida e interesada en seguir mejorando y rescatando al boxeo veracruzano. Creo que tenemos mucho talento aquí en el estado de Veracruz. Nos hace falta seguir instruyéndonos, capacitándonos. Gracias, Miguel, te agradezco. Recuerden que esto es avalado por el Consejo Mundial de Boxeo Amateur, y realmente agradecer al licenciado Oscar Salas, que es el fundador de la página de boxeo veracruzano, que fue el que nos dio el enlace aquí con el licenciado Miguel Ángel. Vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado Oscar Salas, que siempre ha estado apoyando sin distinción de organismos ni colores ni cuestiones de lucrar, siempre apoyando. Y bueno, aquí está el libro del licenciado Miguel Ángel Fritz, Formadores de Campeones, un prólogo de don Ignacio Bernstein, Coaches Verdaderos. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? Y mi libro lo publiqué de manera independiente, entonces a través de Amazon.com, ahí pueden encontrar el libro. Más o menos tarda de 2 a 3 semanas en llegarles. La verdad, yo estoy muy agradecido porque el libro se ha vendido bastante, a pesar de que el libro no tiene la más bonita presentación. O sea, con afán de publicarlo, no tenía editorial, no tenía promoción el libro, no tenía publicidad. Se ha vendido mucho, gracias a Dios, y la verdad es que no, al editármelo Amazon, al publicármelo Amazon, pues la letra sale muy pequeña, no trajo paginación, que eso ya lo estoy corrigiendo. Entonces tuvieron muchos errores, pero yo se los agradezco infinitamente porque la gente lo está comprando, a pesar de que la forma del libro no es la más bonita, pero yo creo que el contenido, les agradezco mucho que les interese, ¿no? Muchas gracias. Sí, también en mi también si me piden el libro, yo también se los puedo enviar con muchísimo gusto. Mi página Face es Miguel Ángel Fritz, ahí sale una foto con Cholain y con De La Olla, tengo ahí de perfil. Miguel Ángel Fritz. Fritz es mi apellido, es F-R-I-T-Z. Y esa es la página Face. En mi Instagram igual, ahí aparece el libro. Igual, en mi Instagram es Miguel Ángel Fritz, igualito. Con mucho gusto me manda la invitación y yo acepto a todos. Y ahí también me pueden pedir el libro y con muchísimo gusto. Un honor, un honor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, Oscar, licenciado, les agradezco mucho. Y de verdad que viví 3 años aquí, dejé muy buenas amistades y para mí estar en Veracruz es un gusto siempre. Tengo muy buenas amistades. Muchas gracias. Bueno, con esto nos vamos a despedir del gran psicólogo del deporte, Miguel Ángel Fritz, y decirle a todos ustedes que esto se va a venir trabajando poco a poco a través del gran desarrollo que ahora es el Comité Municipal del Puerto de Veracruz, del boxeo popular. Por ahí saben que pues cada quien está haciendo su propio trabajo. Quiero agradecer al licenciado Alberto Lara Galindo y al secretario del comité, que también ha estado haciendo el esfuerzo, y a toda la comitiva. Por ahí hay algunos que no salen a los reflectores, pero todos están trabajando bien fuerte. Flor, que es la tesorera, David Arenal, Reyes Rodríguez, Andrés Chaparro y el secretario Néstor Trinidad. Un fuerte aplauso también para ellos, porque le echaron muchas ganas para que todo estuviera bien coordinado, bien estructurado. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer entrega de su constancia de haber participado en esta gran ponencia. Algo sencillo, muy humilde, pero con un gran conocimiento de parte del licenciado. Quien quiera tomarse la foto ahí con el licenciado después de que yo me la tome, bienvenidos.
Bueno, pues muchas gracias a todos, fue un placer y aquí vamos a seguir trabajando duro. Gracias por todos.